los Oxontla. ¿Por dónde llego a la plaza? Por esa calle. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En Santa Rita entraron. Me da una cerveza, por favor. Perdone, ¿dónde puedo hospedarme? Agarra la calle que está frente a la iglesia de abajo y camina dos cuadras. Llega a la casa que tiene unas rejas en las ventanas. Es la única. Hay pregunta por el señor Adanís. ¿Cuánto le debo? 15 centavos. Hay que esperar que llegue don Mario. ¿Don Mario? Don Mario no va a decir nada. Lo que suceda lo va a decir Pardomo, que ya se adueñó de las tierras y tiene armada su gente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me dijeron que aquí me podía hospedar. Sí, señor. Pase usted. ¿Piensa quedarse varios días? Puede que sí. La casa es muy modesta, señor. Espero que se acomode. Voy a arreglarle su cuarto. Teresa. Tenemos un huésped. Prepárale algo de cenar. Mire, gracias. Ahora solo quiero dormir. Voy a enseñarle su cuarto. Por aquí, por favor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Válgame Dios, me va usted a perdonar porque el cuarto está un poco sucio. Hace mucho tiempo que no tenemos huéspedes. ¿Cuánta Dionisia? Se la presté a doña Mercedes, pero nada más por hoy. Mañana haremos que limpien esto bien. ¿De veras no gusta cenar algo? No, muchas gracias, señora. Perdone, ¿cómo se llama? Félix Labastida, para servirle. Gracias, buenas noches, que descanse.
esperaste a decirme todo esto cuando te vas? Solo voy a cumplir con un trámite, no será por mucho tiempo. Voy a obtener datos que necesito para mi tesis. En cuanto regrese, hablaré con tu tía. Además, nos vamos a escribir, ¿no? Es que no quiero que te vayas. Tengo tu promesa de casarte conmigo. Sí. Mi tía nos ayudará en todo lo que sea necesario. Tú lo sabes. Eso no sería digno, Agustín. Hablas de dignidad y no piensas en mí. ¿Que mi honor no tiene importancia? ¿No lo molestaron los moscos anoche, señor? No, aunque a lo mejor no me di cuenta. Cuando llueve se espantan, pero de que hace calor, se pone así de zancudos que no lo dejan a uno ni dormir. ¿Va a quedarse muchos días en Xochontla? Creo que sí, señora, pero antes tengo que hablar con las autoridades municipales. Pues eso sí que va a estar requete difícil. A don Mario, el presidente municipal, rara vez se le ve por aquí, que es que tiene que ir a cada rato a la capital para ver los asuntos del pueblo. Pero si quiere, puede ver a su secretario Fermín, que él es el que se ocupa de todo, y a lo mejor, pues, él sabe cuándo llega don Mario. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Doña Teresita, ¿no está don Cefe? No, se fue al campo con los muchachos. Ahí luego vengo a ver si lo callo. ¿Va a comer ahora aquí, señor? Sí. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Quiero hablar con el presidente municipal. El presidente no está. Salió a hacer una inspección de un riego en el ingenio de Zacatepec. Volverá hasta mañana. Yo soy el secretario, Fermín Tanga, para servirle. Mire, señor Tanga, yo soy el doctor Félix Labastida. Vengo a hacer mi servicio social. ¿Con que usted es doctor? Mucho gusto. Anoche que me avisaron de su llegada, no sabía qué obedecía que usted hubiera venido por estas tierras. Pues muy bien, doctor. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Me gustaría hacer un censo de las enfermedades de la población para después ver cómo se combaten esas enfermedades. Quisiera también ver los libros de registro. Nacimientos, defunciones. Y después me pueden poner en contacto con los enfermos de por aquí. Instalaría un consultorio y... Doctor, pues aquí los libros están a su disposición, pero el municipio no tiene dinero para poner un consultorio. Mire, señor Tanga, creo que no me expliqué. Necesito la colaboración de ustedes para ver las zonas más afectadas. Más que dinero, lo que necesito es su apoyo para organizar campañas de higiene. ¿Me explico? Ah, no, pues siendo así, no creo que haya ningún problema. Estamos para servirle. Puede usted empezar cuando quiera. Desde mañana. Agradezco su colaboración. Encantado, doctor, y bienvenido. Gracias. Oye, doctor, ¿no me acompaña aquí a tomar una cervecita para el calor? Otro día será, señor Tanga. Gracias. Voy a caminar por el pueblo, a conocer. Cuando guste, doctor.
Seferino, ahí viene ya. Lo estábamos esperando. Pase por aquí. Gracias. Pero, señor Labastida, ¿cómo no nos dijo usted que era doctor? Lo hubiéramos atendido como se merece. Mire, le preparamos una comida para recibirlo. Muchas gracias, no se hubieran molestado. Siente usted, siéntese, por favor. Gracias. A ver si le gusta lo que le preparé. Con permiso, doctor. ¿Gusta una cerveza, doctor? ¿Cómo no? Salud. Salud, señor Alanís. Qué bueno que vino, doctor. Aquí en el pueblo hace mucha falta y mucha enfermedad. Desgraciadamente. Como en casi todas partes. Y se va a quedar a vivir con nosotros. La sala la podemos arreglar para sus consultas. Muchas gracias, señor. No había pensado en eso todavía. Aunque no sé si eso le cause molestias. No, que va, doctor. Ninguna molestia. Va a ver qué bien le queda. Bueno, ahorita vamos a comer y después hablaremos de eso. Teresa, sírvele al doctor que ha de venir con hambre. Doctor, aquí traemos a su primer enfermo. Es hijo de Dionisia, que no es nuestra hija, pero como si fuera. El curandero dice que tiene mal de ojo. Ya le dieron sus ensalmos de toronjilo y todo, y ni así se alivia. Y esta muchacha no ha querido llevárselo al brujo. Ya, ya. Ya. No tiene ningún mal de ojo, porque tienes la panza llena de lombrices. Póngale dentro de mi mesa. Sí, doctor. Ya, ya. Ha habido muchos problemas aquí en el municipio. Tenemos que calmarlos. ¡Calmarlos todos! Mira, le vas a dar 3 gotitas de estas en un té de limón en la mañana. Y estos papelitos, uno después de cada comida. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. No te aflijas. Se va a poner bien. Entonces ustedes agarran una cajita de cartón, la pintan de oscuro, le hacen un agujerito y la meten abajo de su cama. Los mosquitos buscan la oscuridad durante el día. Entonces se van metiendo por ese hoyito. Ustedes, antes de dormirse, tapan con un papel o con algo allí, el hoyito, y ahí se quedan los moscos. Pues de la acequia, doctor. Y en la época de lluvia la recogemos en ollas. ¿Y el agua de la acequia dónde viene? Es la que traen los zapancles, doctor. Por ahí viene el agua que traen al pueblo. Muy bien. ¿Y nunca la hierven? ¿Hierven? ¿Para qué? No, doctor, nosotros así nomás la tomamos. Compañeros, hemos convocado esta junta con el fin de saber algunos de los problemas de los cuales nos afectan. Aquí el doctor quiere hacerles algunas preguntas para saber cuáles son nuestras necesidades y así poder ayudarnos. ¿Qué les parece? Bien, señores, ya hace tiempo estoy aquí entre ustedes. Me he dado cuenta de las condiciones sanitarias en que vive la comunidad. Son malas. Las enfermedades más comunes de por aquí son el paludismo y las enfermedades del estómago. Las enfermedades del estómago se deben principalmente al agua. Porque muchos de ustedes toman agua que está contaminada. No, doctor. Antes era así como usted dice. Pero desde el año del 39, en que el general Cárdenas mandó entubar el agua que viene de las estacas, pues desde entonces ya tenemos agua potable. Sí, pero muchos de ustedes la toman directamente del río o de los zapantles. Pues es que la bomba les agarra muy lejos, doctor. Ahí está la cosa, Antonio.
Por eso me gustaría hacer una campaña de higiene, con folletos y carteles que pegaríamos en el consultorio. Pues eso está bien, doctor. Vamos a tratar de conseguir dinero para hacerla. Podríamos pegarlos en las calles, como los anuncios esos, a que estuviéramos enterados. Oiga, doctor, ¿y del paludismo? El paludismo no se transmite por el agua, sino por un mosco que se cría en los pantanos y en el agua estancada. Doctor, pues sí hay hartas ciénegas, lodazales y pantanos. Y pues ahí es donde está el mero mosquerío. Ajá. Pues para acabar con los focos de infección, hay que secar pantanos y senegales para matar la larva del mosco. El más grande es el pantano de Huacalco. Pero ese pantano está en los terrenos de don Bernabé. Y está duro que quiera. Pues aunque no quiera Bernabé, lo secamos. Digo si no. No, con Bernabé no hay que meterse. Él siempre nos cura cuando tenemos necesidad. También en sus tierras les da trabajo a muchos. No, compañeros, están mal. Bernabé es peor que eso. Son hartas tierras que hasta se queda con todo lo bueno. Y lo que nos cobra, nada más nos roba. Miren, compañeros, si el pantano ese es un foco, o eso como dice el doctor, pues hay que secarlo para que no nos sigamos enfermando. Pues hay que hablar con don Bernabé. O de perdida con don Mario. No te hagas tarugo, Trinidad. ¿Qué no ves que aquí el doctor trata de hacernos creer que las enfermedades vienen por el agua? ¡Vienen por el hambre! ¡Ustedes, los del gobierno! ¿Creen que porque pusieron el agua ya lo arreglaron todo? Lo que más necesitamos es comer. Y para eso necesitamos las tierras y riego. Y dinero para trabajar. No andar secando pantanos. Oye, Lupe, el doctor no viene del gobierno. Miren, señores, yo sé que ustedes tienen otros problemas, pero lamentablemente yo no puedo intervenir. ¿Qué no han ido a solicitar a las autoridades lo que dice Lupe? ¿Desde cuándo? Nomás que no ha habido ninguna resolución. Pero a ustedes se les han repartido tierras, ¿no? Sí, doctor, pero aquí hay retehartos abusos. Las autoridades dicen una cosa y hacen otra. Y no solo eso, doctor. El Banco Ejidal también se pone sus moños. Mire, en la cosecha de arroz de hace 4 años... nos querían cobrar alquiler por la costalera, por los atados, por el asoleo del arroz, el flete y el almacén. Aquí nos organizamos y logramos que el banco pues no siguiera con sus propósitos. Y fue como obtuvimos pues un pequeño beneficio. Bueno, pero ustedes son dueños de sus cosechas. No, doctor, no se crea. La cosa para nosotros está más dura que eso. La mayoría de los campesinos han tenido que arrendar sus parcelas y trabajar como medieros. Porque el Banco Ejidal y el Ingenio se niegan al crédito. Y la razón para negarse fue porque las parcelas que los campesinos no podíamos cultivar fueron arrendadas y cultivadas por el comisario Ejidal, que sí tuvo crédito. ¿El comisario Ejidal? Sí, doctor. Si las autoridades están todas confabuladas. Hasta tienen pistoleros para asesinar a los que se niegan a pasar por buenas las injusticias que cometen. Nos imponen autoridades que nosotros ni queremos. Ahí está el caso de Tlaltitenango, que pusieron a Sebastián Ortiz con la fuerza. Y no solo eso que dice Nicolás, está el problema del Ingenio. Los cultivadores quieren suspender el corte y acarreo de la caña. Estamos peleando por aumentar el precio de la caña, doctor. El gerente nos ofreció cumplir y atender nuestras demandas y las de los obreros. Estamos en eso. Bueno, compañeros, el doctor ya está enterado de los principales problemas que tenemos y ojalá que pueda ayudarnos. Ahora vamos a ver el asunto para el que nos hemos reunido, que es el de la necesidad de secar el pantano. Yo digo que se seque. Y que formen los grupos para que se repartan el trabajo, para empezar cuando podamos. Doctor. Doctor. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Que se vayan los limones, que allá lo necesitan.
¿Ahorita? ¿Quién? Luis Garza. Que se vaya luego, luego. Y que no le diga a nadie. Hay algunos heridos, doctor. ¿Dónde está Luis? Estas tierras son nuestras, doctor. El Pidio Perdomo nos las quiere quitar. Ya se puso de acuerdo con las autoridades. Ayúdenos, doctor, ayúdenos. ¡Ábranse! Había muertos ahí, heridos. Hasta me golpearon. Sí, doctor, pero yo no sé nada. ¿Pero cómo no va usted a saber nada si es la autoridad del municipio? Pues sí, doctor, pero yo no sé lo que sucedió. Yo no he tenido noticias. Y aunque las tuviera, no es posible hacer nada hasta que no venga don Mario, doctor. Y además, si los guardias rurales desalojaron esas tierras es porque tenían órdenes de hacerlo. No insista, doctor. ¡Luis! Ya supe lo que le pasó, doctor. No piense que no me da vergüenza. ¿Dónde andaba, Luis? ¿Por qué me dejó ahí, sabiendo lo que ocurría? Estos cabrestos que no lo dejaron curar a los heridos. Le pregunto dónde estaba usted, Luis. En mi casa. En mi casa, durmiendo. Yo no supe nada hasta hoy en la mañana. ¿Por qué usaron su nombre? No entiendo. Hay muchas cosas que usted no sabe. Aquí las cosas están muy duras. Pues sí, Luis. Pero yo vine aquí a curar niños. Y a curar a los enfermos del paludismo. Y me encuentro con esto. Ustedes en la ciudad no se dan cuenta de muchas cosas que pasan en el campo. La gente está brava porque no les cumple la autoridad. De acuerdo, pero se trata de garantizar el tratamiento de más de 60 personas. ¿Por qué no va a ver a don Jesús Pichardo? A lo mejor él puede ayudarlo. Dígale que va de mi parte. Gracias, Fermín. Voy a ver qué me dice. Ese no es mi problema, doctor. Lo que tengo, lo he conseguido con muchísimo esfuerzo. Mire, esos indios han invadido terrenos de mi propiedad. Me han robado ganado. Ganado muy fino, doctor. Si hasta han matado peones míos. Pero, don Jesús, mire. Mire, son muy abusivos. Como usted no los conoce, al menor descuido se llevan lo que pueden. Además, ellos ganan dinero.
Yo no tengo la culpa que se lo gasten en fiestas y borracheras. Pero, don Jesús, entre mis pacientes hay peones de usted. Y son gentes que tienen que trabajar jornadas de 14, 15 horas diarias. Un momento, doctor. Ya le dije que para eso no cuente conmigo. Entiendo. Perdone que lo haya molestado, señor Pichardo. Yo también lo entiendo. Usted es gente de muy buenas maneras. Sí, muy bien intencionado. ¿Sabe lo que pasa? Es que usted es muy joven. Mire, le voy a dar un consejo. Termine pronto lo que tiene que hacer aquí y regrésese a la capital. Aquí usted no tiene por venir. Pues, ¿qué va a hacer usted con esta gente que no se dejan ayudar, gracias, que son muy necios? Muchas gracias. Espero poder pasar a saludarlo otro día. Ah, pues mire, el domingo vamos a hacer una comidita en honor del cura, es su santo. Lo esperamos. ¿Maíz? 300, señor. ¿Y arroz? 107. ¿No eran 127? Mandó a pedir usted 20. Así va. No, doctor. Está enyerbado. Pero tengo que atenderlo. Con medicina se puede curar. Pues no tenemos animales. No entiendo. ¿Y eso qué? Pues, ¿con qué le vamos a pagar? Don Bernabé, que es de aquí, siempre pide algo. Aunque sea una gallina por curarnos, mejor váyase. No te preocupes, Aurora. Deja que lo vea. En esta sí nos reponemos, doctorcito. No se apure. No, pues no me apuro. Ahorita van a ver estos güeyes, ¿verdad tú? Hey. ¿Y ahora por qué tan bravo, doctor? No, sí, yo no estoy bravo. No. Pasa. A ver, a ver. Ahí te va. Póngase abusado, doctor. Ahí está la competencia. ¿Quién es ese tú? José Abundis, el yerbero. Ese es un hijo de la... Ahí te buscan, Abundis. ¿Qué dijo? ¡Ya oíste! Dije que eres un hijo de la... ¡Suélteme! ¡Y todos ustedes también! Ya, doctor, ya cálmese. Doctor, ya, hombre, cálmese. ¡Ya suéltame! ¡Ese es más por poco muerta a un niño! ¡Mejor, párele ahí! ¡Es un criminal! Ya está bien, doctor, ahí muere. Sí, doctor, vámonos. ¡Suéltenme! ¡Le voy a romper la cara a ese yerbero maricón! ¡Vamos a darnos, doctorcito! ¡A ver quién es quién! ¡Pues éntrale! ¡Doctor, véngase, hombre! Ya, ¿quién? Marcelino. Aquí le traemos al doctor. Se le pasaron un poco las copas. Ah, pase. Buenos días, doctor. ¿Qué hubo, Dionisia? ¿Cómo está tu hijo? Re bien. Allá anda correteando pollos. ¿Qué tanto le ve esos frascos? Hay cosas interesantes que investigar. ¿Y no se cansa de estar tanto tiempo sentado? No. ¿Sabe, doctor? Por ahí dicen que está usted loco. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? Pues por ahí. Que nomás se la pasa usted hablando con la gente y encerrado, leyendo en sus libros.
Oiga, doctor. ¿Le pregunto una cosa? Sí. A lo mejor se enoja. No, hombre, ¿qué pasa? ¿Es cierto que tuvo usted una dificultad con el curandero en el billar? No, fue un incidente sin importancia. ¿Qué está haciendo? Estudio la larva del mosquito que produce el paludismo. Aquí hay harto, doctor. Ya lo sé. Y para combatirlo hay que secar los pantanos y las charcas de agua estancada, que es donde crece la larva del mosco. El peor de todos es el pantano de Huacalco. Pues eso va a estar duro, doctor. Es de Bernabé. Es bien canijo ese brujo. ¿Y tú cómo sabes? Mi tata tenía unos terrenos por el lado de Zacatepec y don Bernabé les echó el ojo. Traían pleito por ellos. Y una mañana, mi tata amaneció muerto en terrenos de la hacienda de Coahuistla. ¡Dionisia! ¡Ahí voy! Es un lugar muy bonito. Lástima. Esa es la parte más baja, doctor. Y en esta parte alta habrá que abrir 3 o 4 zanjas para desaguar. Bueno. Doctor, ya se alivió Catarino. Y pues, aunque sea estos pollos. Aurora. ¿Le das 3 al día de estas? Sí, doctor. Una después de cada comida. Está bien, doctor. Ay, luego paso a pagarle, doctor. No te apures por eso, Lorenzo. Y me avisas cómo sigue la rosa. Sí, doctor. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos. Veníamos a hacerle la molestia de que nos acompañe para curar un herido. ¿Cómo no? ¿A dónde? Aquí nomás, al cerrito. No está lejos. ¿Cuál cerrito? No es lejos. ¿Cuál cerrito? ¿Qué quieren? Usted acompáñenos, doctor. No tenemos nada contra usted. No le va a pasar nada. Siquiera díganme a dónde me llevan. Más luego se lo explicaremos, doctor. No, no hay necesidad. Tiene que ser, doctor. Perdone los procedimientos, doctor, pero lo necesitamos para que cure a uno de nuestros compañeros. Está herido. Está muy mal. Está ardiendo y dice puras tonterías. Necesito mi maletín. Está ahí amarrado en el caballo. Uno, trae el maletín del doctor. Fue una bala de alto calibre. ¿Qué pasó? Usted cúrela, doctor. Está muy grave este hombre. Hay que llevarlo a Zacatepec, tengo que operar. Cúrelo aquí, doctor. Como pueda. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pues no sé. Si le platico es para que usted me ayude a comprender.
Me advirtieron que no lo hablara con nadie. Mucho menos con Fermín. ¿Lo maltrataron? No. Pero la verdad es que me dio miedo. De todos modos hubiera curado al herido. Es mi trabajo. No tenían por qué vendarme. Mire, Félix. La gente que se lo llevó son perseguidos. Por eso andan escondidos. Primero quisieron organizarse por las buenas, tal como dicen las leyes. Pero a punta de bala los fueron obligando a irse para el monte. Gracias, Epifanio. Así nomás van a lograr que los maten. Y si se quedan, los matarían más pronto. Los que están en la sierra, más que atacar al gobierno, se defienden para que no los criminen los rurales que los andan buscando. Aquí en Morelos nació la revolución agrarista. Y con todo y eso, las cosas han seguido igual. O peor que antes. De cualquier modo, ¿esas gentes están fuera de la ley? No. No, no, doctor. Los que viven fuera de la ley son los latifundistas. Y los que los protegen. Los hombres que usted conoció hoy se han echado encima enemigos de poder. Pero la gente los quiere. Y los ayuda. Ya es tarde, doctor. Vamos caminando al pueblo. Yo lo acompaño. Qué bueno que ya está usted conociendo a la gente de por aquí. Para que vea que no son ni asesinos, ni rateros, como dice el periódico. Un día de estos lo voy a invitar al ingenio de Zacatepec. Ahorita mero están peleando para que se mejoren los salarios y el precio de la caña. Y para que no le roben en el peso de lo que entregan a la fábrica. Hace como 3 años, los obreros hicieron un paro para exigir que se respetara la autoridad de la cooperativa. Pero el gerente mandó traer guardias y campesinos de otros lados para que hicieran todo el trabajo. Hágame el favor. Quiso enfrentar a pelear a los mismos ejidatarios para desprestigiar el movimiento y así poder aventarles a las fuerzas encima. No más que no se dejaron. Véngase, doctor, le invito una cerveza. Una cerveza, Juanito. Sí, don Luis. Pues así están las cosas, doctor. Con que muy seriecitos. Pues ahí les invito esas cervezas, a ver si ahora sí no me las desprecian. De ninguna manera, Fermín. Siéntese. Gracias. A ver, Juanito, sí. Trae algo para comer aquí, yo invito. Gracias, Fermín, pero nosotros ya cenamos. ¡Oh! Luis, ¿vas a hacer que el doctor me desprecie otra vuelta? De ninguna manera, Fermín. Lo acompaño con un taco. A su salud, señores. Salud. Salud, señores. Salud. ¿Cómo siguen sus enfermos, doctor? Ya mero termina con el paludismo en Xochontla. Nomás le digo que para acabar con el paludismo en Xochontla se necesitan hacer cosas que usted no sabe, doctor. ¿Qué cosas, Fermín? Pues ahí usted solo las irá sabiendo. Yo nomás le digo que mejor no le hubiera movido a lo del pantano. Oye, Juanito.
Más cervezas aquí para los tres. Ya mero empiezan las obras, ¿verdad? Pues ya verá, doctor. Ya verá. Usted cree que porque leyó sabe mucho. Pero no, doctor. Yo sí sé. Yo sí sé, y nomás le digo que haberse metido con lo del brujo le va a traer problemas. No nos metimos con el brujo, sino con los mosquitos del paludismo. Y pues si estaban en tierras de Bernabé, pues ese es otro cantar. En llegando el de la feria le vamos a explicar cómo estuvo la cosa. ¿Sí? ¿Tú crees que Bernabé está en Acamilpa? Pero no. Bernabé está en todas partes. Él ya sabe. Es... es un perro. ¿Por qué dice eso, Fermín? Mire, doctor. Yo sé que es un perro. Lo demás no importa. Tómese usted un tequila también y verá cómo le da lo mismo, doctor. Pues yo creo que ahí la cortamos, doctor. Ya otro día conocerá a Bernabé. Fermín, yo creo que ya nos vamos. Si este se quiere ir, que se vaya, pero usted se queda a conocer a mi amigo Anselmo Rojas. Usted quería saber más de Bernabé, ¿no? Bueno, pues que él le cuente todo y ya. Gracias, Fermín, pero yo... Buenas, doctor. Lo que ha dicho el señor secretario es la verdad. Aunque no todo, ¿verdad, Fermín? Don Bernabé es mi amigo. Hay quien dice que es malo, pero no. Si quiere, nos vemos en la tarde en la estación para que tomemos el ferrocarril. Nos deja cerca de Acamilpa y llegamos a lo mero bueno, a las peleas de gallos. Bueno, nos vemos mañana en la estación. ¿Qué pasa, Fermín? ¿Quién se iba a imaginar que por aquí anduviera el presidente municipal? Buenas noches, señor presidente. Mire, este es el doctor. Ya el otro día le platiqué de él. Mucho gusto, doctor. Está bueno esto de que ande por aquí. Digo, por Sosontla. Hay mucho que hacer con las enfermedades. A ver cómo se las arregla. Sí, de eso quería hablarle, señor presidente. Desde que llegué a Sosontla. Pero pues usted no ha podido. ¿Pero Fermín? ¿Cómo no me habías dicho? Perdóneme, señor presidente. Es que se me había pasado. Bueno. Que sea después de las peleas, doctor. Ahora todos están impacientes por comenzar. Venga conmigo, doctor. Ustedes dos paren. Sí, señor. Siéntese, doctor. Gracias. Ustedes atiéndanme. ¿Cómo no, señor?
¿Y el Mauser? ¿Qué pasó con él? Debe andar buscando a su padrino. Ah, no. Ahí está. ¿Cómo está, don Bernabé? Fermín y su amigo me dijeron que vendría. Y aquí estoy, con el objeto de saludarlo. Pues ya ve, por fin ya vimos quién era quién. ¿No se vienen a sentar acá? ¿Ya va a empezar? Don Bernabé fue el que trajo los gallos de Tetecala, que de aquí para adelante son los que juegan contra Camilpa. De modo que nos vamos para el otro lado. Estaremos enfrente. Y ya sabe, doctor, le cruzamos todas las apuestas que quiera. ¡Pesos a Camilpa, don Mario! Van, Fermín, van. Pierdes y ganas. 200 más para Camilpa, don Bernabé. Hecho, doctor. Dile a Rosendo que se vaya. Que no venga a la plaza. Que la tropa llegó muy a la callada. Díselo, Carmen. Aquí perdemos. Ganó a Camilpa, doctor. Ganó a Camilpa. Hágales, Mauser. Los primeros 200 para usted, doctor. Guárdelos. Están apostados para la que sigue. Que saquen los de la siguiente pelea. La otra noche se puso una borrachera. Se le arrancó al hierbero. Mentó madres hasta que se cansó. No te fíes, Luis. Tu compadre Rubén quiere que subas otra vez a la sierra. Tiene otro asunto que recomendarte. Está bien. ¿Quién de los muchachos está en la Camilpa? A ver, Fermín. Ahora, ¿cuánta apuesta? Primero ver los gallos, don Mario. No hay que ser. A ver, doctor, no traigo aquí más dinero. Pero le juego mi yegua por los 1,280 pesos que me lleva ganados. No, doctor, va a perder todo. Ese gallo gallina debe estar embrujado, no la juegue. Está bien, don Bernabé. Contra su yegua. Van 500 pesos al Colorado contra 250. ¿Quién los toma? Aquí se quedan. No, don Mario. Con usted ya no. ¿Cómo que ya no? No es eso, Rosendo. La vida de tu hijo y de tu mujer valían tanto como la de cualquiera de nosotros. Pero no podemos arriesgar el movimiento. Nomás por llevarnos dos o tres, por pura venganza. El movimiento es lo que importa. ¡Trampa! ¡Trampa! ¿Quién dice que hago trampa? Está bueno, doctor. Perdimos. Esto se acabó. Véngase, doctor. Vamos a tomarnos una copa. Yo considero que este es un problema de carácter presidencial. ¿A carajo no me diga? Pues, ¿qué es?
Se trata del arroyo del Río Dulce. ¿Qué tiene? No me gustaría alarmarlos, pero la situación es muy seria. A ver, suéltela. Mire, don Mario, el paludismo es una enfermedad transmisible. Y el mosquito es el vector. Secando el pantano destruimos las crisálidas. Y evitando las nidaciones, pues se termina la plaga. Y con eso el 90% de las enfermedades desaparecerán de Xochontla. Sí, claro. El asunto es muy serio y tienes tu razón. Y eso de los vectores es lo que más me escama. Pero esas tierras son de Bernabé. ¿Tú qué dices si secamos el pantano? Ahí abreva mis bestias y luego, pues también hay un poco de arroz. Pero ya oíste lo que dijo el doctor. El caso es muy serio. ¿Tú qué dices? Pues por mí, como tú digas. Ya ve, doctor. Aquí hay buena voluntad. Hable con Fermín, para que tome las medidas convenientes. Véalo mañana. Hoy lo quise asustar. Con malcriado. Pero es buen muchacho. Nos ayuda mucho. Ahí traen su yegua, doctor. Sí. ¿Le fue bien? Me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches. Siéntese, señor Pichardo. Siéntese, señor Pichardo. ¿Cuánto cuesta? 5 pesos. ¿No ve que es muy fino? Le voy a dar 10. 5 por el collar y 5 para sus hijos. No, no. A lo mejor me castiga a Dios. Llévese su dinero. Pues, ¿quién ha de ser? ¿Qué piensa, dormir toda la mañana? Hijo, qué cara. Hasta parece un pelado. ¿Y quién te dice que no lo soy? Ah, que si por más que se haga, no es.
Válgame, ¿pues qué le pasó? De veras, nada. Pero mira la bolsa del saco. Hay algo que te traje. Ahí tú. Es el brujo Bernabé, doctor. ¿Qué tiene? Pues nomás véalo. Avísenle a Fermín y entiérrenlo. Pobre mujer. Estaba en muy mala situación. Aunque quién sabe si de esa desgracia le resulte un beneficio. La maltrataba mucho. Doctor, ¿qué le pasa, doctor? Buenas noches, Juliana. Juliana, vengo en son de paz. Arrímese un banquito. Y perdone el asiento. Estamos muy probes. Juliana, vengo con la intención de ayudarla. ¿Pues de qué, doctor? No sé si usted sepa que ayer fui a la feria de Acamilpa y aposté con don Bernabé. Le gané su yegua y unos centavos. Eso dicen. Hoy en la mañana que me enteré de lo que le pasó a su marido, quise traerle lo que le había ganado. Para lo que he de durar, con lo que tengo basta. ¿De algo le puede servir? Ay, déjelos. Lástima que a Bernabé le dio bien harto por la brujería. Era buen yerbero. Pero luego le dio por sacar más de la cuenta. Ya poco nos veamos. Solo en veces venía. Y se iba renegando porque estaba a disgusto. Bernabé fue haciéndose bien malo. Una vez dejó ciego un hombre con el que traía pleito por unas tierras.
Y Bernabé quería un muñeco. Con un pedazo de su tela del pobre infeliz. Y le pintó unos ojos. Y le clavó en sus ojos del muñeco unas espinas de maguey. Y el hombre está ciego hasta que le sacó las espinas. Bernabé quedó con las tierras. Sí, para eso hacía su maldad. Para quedarse con lo que quería. Aunque no nomás. En otra vez. Unos padres desalmados que no querían su hija. La regalaron con Bernabé y él dice, está endemoniada. La amarró una cadena adentro de la casa. A 6 años, la niña gruñía como animalito. Y andaba a 4 patas. Pues el piecito donde Bernabé le puso ya no le creció. Se murió hace poquito. La enterré ahí adentro para que no lo fuera a saber la gente. ¿Y qué piensa hacer ahora, Julián? Voy a quemar todo, doctor. Porque yo no sé cómo se prepara. Ha dejado poco. Y lo bueno, todavía lo he de usar. Juliana. Thank you.
Bastida, ¿qué pasa? ¡Doctor! Doctor Labastida. Doctor, ¿qué le pasa? Sabe el gusto que le va a dar al doctor que lo haya venido a visitar. Sí, doña Teresa. Gracias. Estuvo re malo. Doctor, ¿quién usted visita? Buenas, doctor. Supe que estaba malo y vine a saludarlo. ¿Cómo sigue? Ya bien. Se le ve un poco pálido. ¿Sabe, doctor, la cosa se está poniendo un poco delicada? ¿Qué cosa? Digo, doctor, no es que quiera yo asustarlo, pero recibimos carta del gobierno del estado diciendo que tenía noticias de que usted había venido a alborotar a los campesinos. Usted y yo sabemos que no es cierto, doctor. Pero pues el Bernabé tenía muchos amigos y pues algunos de ellos andan muy alborotados. Y sea como quiera, ustedes estaban trabajando lo que eran sus terrenos. Los amigos de Bernabé me valen madre, Fermín. Bueno, pero no se disguste usted, doctor. Yo nomás vine a avisarle. Para que se cuide. Dionisio. Ayúdame a llegar a mi cuarto. Oiga, ¿no podría llevar mi caballo a la casa? Újule, doctor. Acaba de empezar y ya se va. ¿Pues qué cosas anda usted haciendo? Es que tengo un asunto pendiente. No se preocupe, yo me lo llevo. Gracias. Lucha. ¿Qué, Luis? Hazme un favor. Todos vinieron.
Si seguimos así, en 15 días vamos a secar todo esto. Es verdad lo que dices. Trabajando así, podemos hacer muchas cosas. ¿O no es cierto, Marcelino? ¿Eh? ¡Rubén! Te parecemos hormigas. ¡Rubén! Sí, es cierto. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué dice tu pa? Que le lleves estos centavos a tu mapi Fania. Que le des de comer a los animales y que te quedes allá. ¿Qué, no voy a regresar otra vez? Pues eso pregúntaselo a ella. Dionisia, ¿qué estás haciendo? Tenía calor. ¿Qué es esto? Pues, son unas hojitas de las siete virtudes. ¿Y esto para qué es? Que trae buena suerte. Las corté para usted. Ven para acá. Ven, acércate, Dionisio. Válgame Dios, Dionisia, ¿dónde andabas? Me tenías con pendiente. Doctor, doctor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, don Seferino? Llegó su caballo solo al corral y tiene la silla manchada de sangre. Voy a casa de Luis. De sencillo, por favor. ¿Qué pasó, Rubén? ¿No está tu papá? No ha llegado, señor. Creíamos que andaba con usted. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Epifani. ¿Que no ha llegado Luis? Nos dijo que iba a estar con usted. No entiendo qué le pasó. Ya lo ve, mamá. Yo quiero ir por él. Doctor, Luis está en peligro. No se preocupe, Epifani. Lo vamos a encontrar. ¿Está, doctor? No, don Seferino. Voy a ir a buscarlo. Yo lo acompaño, doctor, por si algo se ofrece. Vamos. Tú mejor no vayas, Rubén. Que los acompañe, doctor. Déjelo. Ya me chocó Xoxontla más de la cuenta. Unos señores de México me compraron mis tierras. Ahí se los mando con mi tarjeta para que arreglen lo de la propiedad. Como parte del pago, me dieron unas casitas y una cervecería aquí en México.
De modo que ahora usted se encarga del pueblo hasta que el gobernador del estado ordene quién debe mandar conforme la ley. Barájeselas como pueda. El presidente, su amigo, Mario Raz. Como ves, esta noticia va a hacer revolotear a los agrarios, a los malcriados y hasta a los ricos de Xochontla. Pensándolo bien, Fermín, el puesto te queda a la medida. Tú siempre has hecho todo en este pueblo. Sí, pero eres distinto. Porque una cosa es hacer y otra cosa es mandar a hacer. Si venía del pantano, debió volver por aquí, don Ceferino. Puede ser, doctor. Yo creo que es mejor seguir a pie. Unos balazos y se espantó. Ay, ay. Ahí está la camioneta, doctor. Tenga. Le puede hacer falta. Gracias, don Cef. Oiga, mamá, hay que avisarle a toda la gente de Xochontla que se lo llevaron a Zacatepec. Thank you.
¡El Mauser! Ya se va. Ni para eso sirve. Refacción. Doctor. ¿Qué, ya te estás emborrachando? Tómate esta. Pues hay que seguir. Qué buena invitación para ir a Zacatepec, Luis. Pues ya ves, doctor. ¡Doctorcito! Thank you.
Oye, doctor. Tú te vas a encargar de Rubén, ¿verdad? No jodas. Doctor. No te vas a ir de Xochontla, ¿verdad? No. ¿Verdad que no te vas a ir? Claro que no. Carajo. ¿Qué pasó, doctor? Nada. Todo, carajo. Ni siquiera te puedo inyectar. Ya te vi con la Dionisia, ¿eh? No, hombre. Ya te vi. No te hagas. ¿Qué tiene? Está bien linda. ¿Sabes? Le mataron al marido. Buenas, Fermín. ¿Qué haces aquí? Vine a avisarte que balacearon a Luis Garza. ¿Balacearon? Fuiste tú, Mauser. Estoy seguro. ¿Qué te extraña? Tú mismo lo sentenciaste aquí en esta mesa que no se metiera con el pantano de don Bernabé. ¿Y a ti quién te autorizó? Asunto mío, Fermín. Asunto mío. Un tequila. Y otro aquí para mi amigo Fermín que va a beber conmigo. Mira, Mauser, no quiero más pleitos. Si hemos de beber como amigos es porque... porque te vas del pueblo ahora mismo. ¿Cómo está eso de que no quieres qué? Me voy a arrancar con don Mario de que andas queriendo mandar por tu cuenta. Y ya verás qué madriza te pone. Don Mario ya no está en el pueblo, Mauser. Por el que manda soy yo. Ah, pues me iba y no. Ahora me quedo a la segura. Porque mira... ¿para qué es más que la verdad? A don Mario siempre le ha alzado pelo. Pero pues a ti, hermano. Como si los dos fuéramos de la misma madre. Vete o te corro yo. ¿Ah, sí? Pues córreme. El nuevo presidente municipal. Vete por el jefe de la guardia. Ayúdame. Amigo bien herido. Nos balacearon en la carretera.
Necesita atención médica. Avise, por favor, al hospital. Este güey se está muriendo. ¡Ustedes vienen borrachos! ¡Jálele! Oiga, cuidado. Oiga, que yo soy médico. ¡Cállese! ¡No le rompo la madre! Ahora. ¿Pero qué les pasa? Suéltame. ¡Suéltame! ¡Se va a morir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! ¡Se va a morir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltelo! ¡Se va a morir! ¡Mierdas! ¡Indios! ¿Ya ven lo que provocan con sus desórdenes? En lugar de andar alborotando, deberían de atender la fábrica. ¿Y Luis? ¿Quién es Luis? Luis está muerto, doctor. Permítame un momento. Quiero hablar con usted. ¿Qué hace usted aquí, colega? ¿Qué tiene que hacer metido con los problemas de estos que nada más causan puros conflictos? Mejor váyase. La situación está mucho, muy delicada. El gobernador... Gracias, ¿no? Doctor. Creo que ya me siento bien. Federico. Dígame, doctor. Llama al intendente Olea. Dile que los huelguistas ya se amotinaron. Come on.
¡Pelas! Compañeros, el gerente solo trata de defender sus intereses y ya mandó traer al Polilla y su gente para que a la fuerza nos obliguen a cortar la caña y acarrearla, y también para que persigan a los que sigamos en la exigencia de nuestros derechos. ¡Sí, compañeros! No debemos dejar que el gerente nos compre con sus amenazas. Por eso mataron a Luis, porque ya les estorbaba. Pero ahora tenemos que ver que la muerte de Luis no sea de balde. Los movimientos de los obreros siempre se joden, porque no tenemos unidad. Para apoyar a nuestros hijos y a nuestros maridos. Lo que necesitamos es que ninguno se quede atrás. Que ninguno se calle. Que todos estemos juntos. Y así luchemos. Para poder seguir con el paro, necesitamos apoyo de los cultivadores de Tlaltizapán y San Miguel 30, para que tampoco entreguen sus cosechas. ¡Levántate! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Levántate! Onsta tu jefe. Onsta. Estoy preguntando dónde está. Tú y tu mujer andaban con él anoche. ¡Ándale! ¡No más! ¡Suéltenlo, maldito perro asesino! ¡Suéltenlo, de la ¿Hace cuánto que salió de aquí? Hace 2 o 3 días, señor. Pero yo no sé cuándo regrese. Ya entraron en Zacatepec y vienen para Chosontla. Ahí por la herradura había un destacamento. Para mí que nos vieron. ¿Y Carmen? Se fue a avisar a los de Tlaltizapán. Hay que avisarle al general. ¿Qué pasó con Luis? Cuando llegamos ya estaba muerto. ¡Los rurales están en Chosontla! ¡Están cateando las casas! ¡Y hasta la suya, doctor! Tengo que ir al pueblo. Usted se queda aquí, doctor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó?
¡Escápense! ¡Métanse! ¡Métanse todos ahí! ¡Métanse allá abajo! ¡Vénganse! ¡Vente, lo digo! ¡Vente! Sería de la incumbencia de nuestra profesión si no fuera porque la población campesina, atemorizada, desconfiada y desmoralizada, se resiste a cualquier intento que pretenda resolver sus condiciones de higiene, salud y atención médica. La gente del campo tiene problemas más urgentes e inmediatos que resolver: la desigual distribución de la tenencia de la tierra, la lucha contra grandes y pequeños propietarios y acaparadores, ricos y organizados, el rechazo sistemático a sus solicitudes de crédito y financiamiento y la violencia desatada por los guardias rurales hacen que la situación sea crítica. Las autoridades desoyen las demandas justas e inaplazables de los campesinos. A los campesinos se les asedia, se les manipula, se les somete a los usureros y se les desorganiza imponiéndoles líderes espurios. Doctor, se está usted saliendo del tema. Perdóneme, maestro, pero no estoy de acuerdo. La Bastida... Usted fue uno de mis mejores alumnos. ¿Qué le pasa? Mire, doctor Labastida, este no es un examen de política. La función social de la medicina es una cosa bien establecida. Lo que estamos tratando de averiguar es su grado de conocimiento sobre una especialidad que poco tiene que ver con eso de lo que usted está hablando. No, maestro, la universidad debe estar comprometida con una política que defienda los intereses de las clases oprimidas. No es posible ignorar que el agrarismo se ha convertido en un alarmante juego político. Óigame, la Bastida. Esos son asuntos que al gobierno corresponde resolver y que de hecho están resolviéndose. Lo que usted plantea es erróneo, la Bastida. Está usted tratando de confundirnos con problemas que no nos incumben. ¿Cómo que no nos incumbe, maestro? Nos incumbe en la medida en que las leyes están siendo utilizadas como instrumentos represivos. Se ha matado a muchos. Un momento, señor. ¿Qué pretende? ¿A dónde quiere llegar con todo eso? ¿A que participemos? Me niego a seguir escuchando. ¿Y usted? Sería mejor dejar. ¿Y usted? Mire, la Bastida, por su bien. Esperamos que siga usted los pasos que llevaba antes de que saliera. Tranquilícese. Si le interesa aprovechar lo que ha aprendido, le aconsejamos que dedique su tiempo a cosas más prácticas. Es usted médico. No lo olvide. Vamos a confiar en lo que nos han dicho de usted sus maestros. Por mi parte, damos por terminado el examen. Está usted aprobado.